Visite a Rosalind Franklin en el mural dedicado a las mujeres científicas en la Universidad Tecnológica de Pereira. Rosalind Franklin, nacida en Inglaterra en 1920, jugó un papel fundamental en uno de los descubrimientos más trascendentales del siglo XX para la medicina moderna, la estructura del ADN, la proteína que constituye el componente principal del material genético de los seres vivos y se encuentra en el núcleo de las células. Desde joven, Rosalind demostró una gran curiosidad científica. A pesar de la oposición de su padre y las restricciones impuestas a las mujeres para acceder a ciertas universidades inglesas en esa época, estudió química. Durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyó al desarrollo de máscaras antigás. Posteriormente, Rosalind obtuvo un doctorado en química física y trabajó en un laboratorio en París, donde adquirió conocimientos en técnicas de difracción de rayos X. Aunque su contribución a la ciencia fue crucial, Rosalind no recibió reconocimiento en vida y otros investigadores que trabajaron con ella recibieron el Nobel después de su prematura muerte. Mujeres científicas. Encuéntrelas en el túnel que conecta el bloque 4 de Ingeniería Mecánica y el bloque 15 del CIDT Formación Avanzada.